habló ayer yo. No tienes que disculparte de nada. Estaba muy alterada. Sofía. Que no pasa nada, mujer. Que lo entiendo perfectamente. Sé que estás pasando por un mal momento. Sí, pero no debí hablarte así. Lo siento. Venga, no le des más vuelta. ¿Cómo estás, Jorge? Sigue igual. Quiere hablar conmigo. Tienes que darle tiempo. Acaba de enterarse de lo de su enfermedad. No debe de ser fácil asumirlo, sobre todo siendo tan joven. Debí hablar con él. He sido una cobarde. Y ahora le he perdido. Ya no volverá a confiar en mí, Pablo. Jorge sabe que solo intentabas protegerle. No sabe las cosas que me dijo. Dale tiempo. Ya se le pasará. Está furioso, es normal. Y si no consigue asimilarlo, tengo miedo de que haga una tontería. Ay, no pienses eso. Lo superará. Ojalá tenga razón. Adelante. Mamá. ¿Puedo? Claro, pasa. ¿Pero qué es lo que haces aquí? Ahora iba a buscarte para llevarte al hospital. Mira, estaba muy aburrida en casa y me apetecía dar un paseo. Pero, mamá... Mira lo que te he traído. Cochitos de leche. Está hoy un tiacito sin desayunar. Y así está delgado. Come. Así que te apetecía dar un paseo, ¿no? Sí, anda. Come, que yo te vea. Oh, perdón. Creí que estaba sola. No, pasa, pasa. Mamá, te presento a Laura. Encantada. Igualmente. Es una compañera de trabajo. Acabo de hablar con la hermana de Lalo. Hemos quedado con ella dentro de una hora en el bar de Juan. La madre sufre una crisis nerviosa. ¿Ahora? Sí. ¿Qué pasa? Que no puedo. Ya te dije que tenía cosas que hacer. Ya, lo sé, pero ¿no puedes escaparte un momento? Me ha costado mucho convencerla, ¿sabes? Sí, supongo que sí, pero tengo que acompañar a mi madre al hospital. Eso, si tienes trabajo, yo... No, mamá. No te voy a dejar toda la mañana sola en el hospital. Pero si no hacen más que una prueba. No, pero quiero acompañarte y ya está, ¿vale? Tendrás que ir tú sola a hablar con la hermana de Lalo. Está bien. Lo haré yo. ¿Qué es eso? Mujer, pues una cuna. Sí, ya. ¿Pero qué hace aquí? Es que, como Emilia ya ha firmado los papeles, los puedo traer a Karina cuando quiera. ¿Qué? ¿Te gusta? Ya llamo a Emilia para que me pase a la niña en cuanto pueda. Ya verás cómo te va a gustar. ¿Y te la vas a traer ya? ¿Ahora? Sí, dentro de un momento. Ya verás qué linda es. Venga, Mónica. Estoy seguro que enseguida se acostumbrará a ti. Y en cuanto a Silvia, bueno, ya verás cómo con el tiempo volvéis a ser buenas amigas. Oye, que me voy a por la niña, ¿eh? Enseguida vuelvo. Me he dejado las llaves del coche en la oficina. ¿Ha mirado bien en todos tus bolsillos? Sí, espérame, ¿eh? Ahora vuelvo, voy a por ella. Pero rápido, ¿eh? Vamos a llegar tarde. ¿Estás muy bien tú? ¿Estás muy bien, eh? Vaya, qué torpe. ¡Ey, deje! Ya está. Ay, muchas gracias. Tenga, creo que por lo menos el espejo no se ha roto. Menos mal. Porque un espejo roto son 7 años de mala suerte. ¿Ah, sí? Pues yo no creo en esas cosas. Yo no sé si creérmelo. Pero por si acaso, yo me alegro que no se haya roto. ¿Teresa? Hola. ¿Os conocéis? No. Tú eres Teresa. Ay,
Yo soy su madre, Antonia. Encantada. Mi hijo me ha hablado mucho de ti. Pero eres más guapa de lo que me había dicho, ¿sabes? ¿Has venido a ver a Laura? No, venía a hablar contigo. Ya, y es algo urgente, es que tengo que llevar a mi madre al hospital. Sí, voy a hacer unas pruebas para ver si pueden operarme. Sí, ya lo sé, Laura, una compañera de Miguel me lo ha contado. Uh-huh. Sí, precisamente por eso venía, a ver si puedo echar una mano. Como sé que estás muy liado con el trabajo. Pero... debe ser del trabajo. Ya, pues si no le importa, me gustaría acompañarla al hospital. Mira, yo no quiero molestar, es que... Si es que no es ninguna molestia. Miguel siempre está haciendo cosas por mí y yo nunca tengo ocasión de agradecérselo. Así que me encantaría acompañarla. Tenemos que irnos. No, mira, lo que vamos a hacer es que tú vas a ir a la cita que tiene y yo me voy a quedar con Teresa en el hospital. Pero... no hay ningún problema, Miguel. Mira, hijo, es mejor que hoy hagas lo que tengas que hacer y que te puedas quedar conmigo el día de la operación, ¿no crees? Bueno, está bien. Espero no tardar mucho. Iré al hospital en cuanto pueda, ¿vale? Gracias. Vamos. Y la niña más bonita del mundo, ¿eh? Venga, duérmete. Duérmete, cosita. Mira, han llamado. A ver quién es, ¿eh? Hola. ¿Por qué has tardado tanto en abrir? Pues porque estaba intentando dormir a la niña. ¿Qué? ¿Has preparado ya la bolsa con los pañales y su cosa? Pues no. No las he preparado. Emilia, habíamos quedado en que hoy me llevaba la niña. Sí, ya, pero es que tiene un poco de fiebre. ¿Qué le pasa? No sé, a lo mejor Silvia le ha pegado el resfriado. Vaya, por Dios. ¿Y tiene mucha fiebre? Ay, no la toque. Ay, es que está muy tranquilita. Hola. Bueno, solo tiene una décima, pero yo creo que será lo mejor que no te la lleve hoy. Pues sí, si está resfriada, será mejor no moverla mucho. Claro. Bueno, pues luego te llamo para saber cómo sigue. Vale. ¿Qué le pasa a la niña? No, nada, tú no te preocupes. Déjame ver. Era solo y sin azúcar, ¿verdad? Eso es. Gracias. Espero que todo salga bien. Nunca me han operado de nada. A mí tampoco, y bueno, la verdad es que impresiona. Pero tranquila, que los médicos saben lo que hacen. Tal vez tengan que quitarme un ovario. O los dos. En fin. Espero que lo que tenga no sea nada malo. Mire, a mi madre tuvieron que quitarle los ovarios. Y bueno, al principio se sentía mal. Pero todo era psicológico. Ahora está estupenda. Sí, se toma una pastilla de hormonas al día y como una rosa. Ahora comprendo por qué mi hijo está enamorado de ti. Eres encantadora. Y además, haces una pareja estupenda. Bueno, Miguel y yo... Escúchame, Teresa. Con las operaciones nunca se sabe. Si algo saliera mal, prométeme que cuidarás de mi hijo. Yo... ¿Antonia Salmerón? Sí, soy yo. Ya puede pasar. Prométemelo. Prometido. Tendría que estar aquí. Espero no haber dejado colgada a mi madre para nada. Me costó mucho convencerla de que es importante que se demuestre la inocencia de su hermano Lalo. Buenas. Hola. Le presento al inspector Lucena. Mi compañero fue uno de los que llevó el caso de su hermano Lalo.
todavía no comprendo cómo permitieron que mi hermano se suicidara allí mismo. Nadie se esperaba que reaccionase así. Mi hermano era inocente. Solo... solo estaba asustado. Lo que le pasó a Lalo no fue justo. Sabemos que él no mató a don Germán, pero todavía no hemos podido probarlo. Lalo tenía problemas con las drogas, pero no era un asesino. Claro que no. ¿Has traído lo que te pedí? Sí. Aunque no sé para qué. Mi hermano ya está muerto. Sí, pero el asesino de don Germán Santi Esteban sigue libre porque Lalo no puede demostrar su inocencia. Ustedes son las únicas que pueden hacer justicia. Se lo deben a Lalo. Espero que de verdad se haga justicia. Usted más que nadie se lo debe a mi hermano. El calendario de visitas de Lalo al centro de atención de drogodependiente. El día de la muerte de Germán Santi Esteban, Lalo fue a por su dosis y asistió a la terapia de grupo justo a la hora en que don Germán fue asesinado. No pudo ser él. No puedo creer lo que has hecho. Sé que he hecho mal, pero ¿qué querías que hiciera? Decirle a José Luis que la niña está enferma para que no se la lleve es... Que sé que he hecho mal. Pero entiéndelo, la sola idea de imaginármela con Mónica me volvía loca. Es mi hija, ¿no lo entiende? Emilia, también es hija de José Luis. No debí firmar esos papeles. Tarde o temprano tenías que llegar a un acuerdo con él. No sé qué voy a hacer, René. Yo no puedo compartir a mi hija así. Emilia, José Luis tiene derecho a ver a su hija. Sí, pero... A verla crecer. Sí, y Karina también tiene derecho a estar con su padre. No la puedes apartar de él, no sería justo. La llave y... ¿Y la niña? Es que está pachucha. He preferido dejarla con su madre. ¿Y qué es lo que le pasa? Porque tiene fiebre. Parece ser que se ha resfriado. Vaya. Ya sé que te apetecía mucho estar con la niña, pero... Nah, no pasa nada. Ya la conocí el otro día, ¿no? Joder, qué lástima. Me apetecía mucho estar contigo y con la pequeña. Venga, no te preocupes. Ya tendremos tiempo. Venga, alegra esa cara. ¿Te apetece que salgamos? Anda, José. Ahora que no tenemos la niña, podemos aprovechar y salir. Pues es verdad, tienes razón. Ve, voy a cambiarme, ¿vale? Buenos días. Quería hablar con Jorge, ¿está? Sí. Soy de la discográfica, ¿no me recuerda? Sí, claro, pase, por favor. Siéntese. Gracias. ¿Le apetece tomar algo? No, no, muchas gracias. Verá, necesito hablar con Jorge. Hace una semana que quedó en pasarse por la discográfica con el contrato firmado, pero no ha venido. Sí, es que ha estado muy liado con los exámenes. Ya, me imagino. Pero nosotros necesitamos saber qué ha decidido. Si va a firmar el contrato o no.
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Ha venido por lo de la firma, ¿no? Pues ya no me interesa, eso es lo que hay. Pero, Jorge, hijo. Por favor, tiene que disculparle, que está pasando por un mal momento. No se preocupe, estas cosas pasan. Aquí tiene mi tarjeta. Si su hijo cambia de idea, por favor, dígale que me llame. Lo haré. Está bien, me parece muy bien lo que dices, sí, sí. Pero no dejes de hacer lo que te he mandado, ¿eh? De acuerdo, hasta luego. Pues tú me dirás para qué me has hecho venir. ¿Tan urgente es? Bueno, verá, quisiera saber cómo va la construcción de los apartamentos que estás haciendo en Santander. Bien, dentro de 2 semanas se terminan las obras. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te interesa comprar alguno? No, no. No es eso. Lo que quisiera saber es si ya has contratado al personal de mantenimiento del edificio. Pues no, todavía no. Estupendo. Me gustaría proponerte a alguien como jefe de mantenimiento. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? No me lo puedo creer. ¿Piensas darle un puesto de trabajo al amante de tu mujer, no es eso? Si lo miras así, pero... No, hombre, no me lo puedo creer, pero... ¿Qué clase de plan es este? Encima de que te pone los cuernos, le ofreces un puesto de trabajo mejor del que ya tiene. Si es listo, aceptará. Ya. Quiero quitarle de en medio, ¿entiendes? Si Andrés se va de aquí, podré recuperar a Pilar. ¿Tú crees? ¿Pero vas a ayudarme o no, Arturo? Sí, hombre, tranquilo. Ofrécele ese puesto. Si así piensas que vas a recuperar a tu mujer. Al menos tengo que intentarlo. ¿Y mi madre? ¿No ha salido todavía? Esta mañana parecía preocupada. Sí, cuando hemos llegado estaba un poco nerviosa, pero bueno. Luego hemos estado charlando y parece que ha entrado a hacerse las pruebas ya más tranquila. Oye, quería darte las gracias. Yo te debo mucho a ti. Sí, pero tú no tenías ninguna necesidad y mucho menos ahora que... Ahora que ya no estamos juntos, ¿no? Pues tu madre cree que tú y yo... Mamá, ¿cómo estás? Muy bien. El médico me ha dicho que pueden operarme. Que estoy fuerte como un roble. ¿Y te ha dicho qué día te operan? Mañana. Mira, aquí está todo. Mira, el día, la hora, la reserva de quirófano, todo. Ah, y el médico me ha dicho que si no surge ninguna complicación... Podré hacer la convalecencia en casa. ¿Ve cómo no había que preocuparse por nada? ¡Ay, qué novia más bonita tiene! Y cómo se ha portado conmigo. Esta niña es un primo. Oye, ¿por qué no salimos mañana a comer los tres antes de que ingresen al hospital? ¿O ya habíais hecho planes? No. La verdad es que no habíamos decidido nada. Pues entonces no se habla más. Nos vamos mañana a comer a un buen restaurante. Adelante. ¿Me estaba buscando? Sí, sí, hombre. Pasa, por favor. Pero si
siéntate, hombre. No te quedes ahí. Bueno, bueno. Te estarás preguntando por qué te he hecho llamar, ¿no? Pues sí. Es que había alguna queja. No, por favor, todo lo contrario, hombre. Estamos muy contentos con tu trabajo. Precisamente por eso le he hablado a mi suegro de ti. Te explico. Mi suegro está terminando de construir unos apartamentos de lujo en Santander. Y necesita un jefe de mantenimiento. Ya. Es una oportunidad única. Además, eso te supondría un aumento de salario considerable. Sí, pero yo... Y si es por el hotel, no te preocupes, porque ya he hablado con un compañero para que ocupe tu lugar. Bueno, si acepta este trabajo, claro. ¿Qué te parece? Pues... Mira, ahora... aquí tengo el contrato. Puedes firmarlo ya, si te interesa. No, no me interesa. Lo siento. Es una gran oportunidad. ¿Por qué no te lo piensas, hombre? Además, ya me he comprometido con tu compañero. Ya. Bueno, no se preocupe. No hay problema. En cuanto termine de reparar la avería de la cocina, dejo el puesto libre. Entonces, ¿vas a aceptar el trabajo en Santander? No, no me interesa. Pero entonces... ¿te despides? ¿Pero por qué? Tengo mis razones. Es buenísimo. El tío se ha despedido del trabajo. ¡Qué cojones! Me hubiera gustado verlo. Oye, ese Andrés tiene carácter. Deberías aprender algo de él. Déjalo ya, ¿vale? Bueno, hombre, no te enfades. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. No tengo ni idea. Entonces déjamelo a mí. Esto a ti te viene grande, como casi todo. Voy a hacer que se arrepienta de no haber ido a Santander. ¿Cómo? Eso no te importa. Pero... bueno, ¿tú quieres que ese tío deje de ser un estorbo, sí o no? ¿Mm? Sí. Pues entonces... déjame hacer. Está absolutamente convencida de que lo nuestro va muy en serio. Sí, pero esta situación es absurda. Yo no puedo quitarle las ilusiones a nadie cuando está a punto de meterse en un quirófano. A mí me ha pasado lo mismo. Creo mil veces ser pobre que estar recibiendo dinero de él, directa o indirectamente. Eres un valiente. Pero bueno, si ya presentamos los papeles a tiempo. Venga ya, Irene, por favor. Sabes perfectamente que lo que presentamos era un auténtico desastre. Mira, Jorge, esto es muy sencillo. Si no te tomas las pastillas, tendrás más fiebre, más dolor. Si las tomas, te bajará la fiebre y se irá el dolor. Vamos. José Luis. Sí. Te quiero pedir un favor. Dime. No te lleves a la niña a su casa, ¿vale? ¿Casa de quién? ¿De Mónica? Si tuviéramos que vivir con el sueldo de uno de esos pobres desgraciados... Bueno, ¿qué, papá? ¿Te pongo el aperitivo o no? Me imagino, pero es lo que tenías que hacer. Yo no estoy tan segura. ¿Por qué me siento tan mal? Mira, estas cosas no son fáciles. No sabes cuánto había esperado que ocurriera algo así. Vamos, mamá, no te emociones. ¿Puedo llamarte hija?